this time. Take a fight outside. Fighting Force, let us interact. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aquellos Maravillosos Juegos. Cuando hablamos del género de los beat'em ups, a la mayoría de nosotros estoy seguro que nos vienen a la mente auténticas joyas como puede ser Streets of Rage, como pueden ser Cadillac and Dinosaurs o Final Fight, entre otros muchos. Estoy bien seguro además que la primera imagen que tenemos prácticamente todos nosotros es de un juego en perfectas 2D, con un pixel art muy bien trabajado, pero la realidad es que según fue avanzando la industria, los géneros también fueron dando el salto, en este caso a las tres dimensiones, intentando adaptar pues bueno, géneros que eran muy característicos de una forma y de una manera de jugar, ¿no? Dicho esto, hoy os quiero llevar hasta el año 1997, cuando Core Design lanzó para PlayStation 1 y otros sistemas el juego del que os voy a hablar hoy, que es Fighting Force, o lo que podría haber sido, muy atentos, Streets of Rage 3D o 4. ¿Cómo? ¿Has dicho Streets of Rage? He dicho Streets of Rage y he dicho que era la cuarta entrega o esa versión en 3D, y es que este proyecto tiene mucho de Streets of Rage. Así que poneros cómodos porque vamos a pegarle un vistazo a este producto, a este videojuego que está lleno de curiosidades y que podía haber sido una nueva entrega de una de las franquicias más icónicas del género de los beat'em up. Vamos a hablar de Fighting Force. El argumento de Fighting Force está bien hilado y tratándose del género que es, incluso me parece ciertamente original. Nos habla del Dr. Zeng, un científico sin escrúpulos que ha hecho mucho dinero vendiendo diferentes tipos de drogas altamente adictivas. También lidera una especie de culto que está esperando el fin del mundo en el año 2000. Llega este momento, pero el mundo no se acaba, y con tal de no ser el hazmerreír de todos, decide que la mejor manera de tener la razón es destruirlo él mismo provocando el Armagedón. Para evitar que esto ocurra, se reúne un equipo de combatientes especiales conocidos como los Fighting Force. Los personajes seleccionables tienen diferencias entre sí respecto a sus puntos fuertes y debilidades. Este es el momento en que tiene cierta importancia el disfrutar de la partida en modo cooperativo, ya que la combinación de personajes que se complementen bien puede ser la clave para terminar el juego con garantías. El principal cambio respecto a un beat'em up más tradicional en dos dimensiones es el de haber trasladado este tipo de jugabilidad a las 3D. En esencia sigue siendo lo mismo, acabar con oleadas de enemigos para limpiar una zona y así ir avanzando a las siguientes. Por los escenarios podremos recoger distintos ítems que servirán como armas o recuperaciones de nuestra barra de vida. Además, podremos interactuar con determinados objetos del entorno que se podrán destruir o lanzar a los enemigos para defendernos. Llegados a un punto, tendremos que luchar contra un boss final del cual tendremos que aprender sus mecánicas si no queremos acabar tendidos en el suelo a la primera de cambio. El problema de las partidas de este Fighting Force es que aportan bastante poco para la rejugabilidad más allá de conseguir una mejor puntuación. Una generación más atrás esto no hubiera sido algo demasiado preocupante, ya que estábamos acostumbrados a que esto fuera así en muchos casos, pero en plena generación de los 32 bits había que ofrecer algo más para convencer a unos jugadores que cada vez tenían más opciones a la hora de elegir cada que jugar. La ambientación de Fighting Force está bien lograda y durante nuestra partida visitaremos lugares de lo más diversos. Lucharemos en un edificio de la corporación Zeng, unas callejuelas de un barrio, un centro comercial, una base militar e incluso en un nivel de metro. El avance por estos niveles está marcado en ocasiones por la posibilidad de elegir diferentes rutas por las que queremos ir. Una de las peores cuestiones que tiene este Fighting Force es la banda sonora, que tiene muy poco encanto y que prácticamente no es nada reseñable. Hay muchos momentos en los que ni siquiera suena música, y cuando esta suena es algo que prácticamente queda a modo de ambiente y no aporta nada al ritmo del juego. Y bueno, yo creo que llega el momento de que os aclare un poquito esa bomba que os he soltado al principio del vídeo, diciéndoos que este Fighting Force podría haber sido un Streets of Rage 4, un Streets of Rage 3D. Vamos a ver, vamos a situarnos al final de la década de los 90 con un mercado, con una industria de videojuego, con dos consolas de 32 bits que rivalizan muchísimo entre sí. Tenemos por un lado a Sega Saturn y por otro lado a PlayStation 1. Cada una de estas desarrolladores, de estas empresas, hace sus propios juegos para sus sistemas, pero evidentemente hay terceros actores, esas third parties, que desarrollan videojuegos y que consideran, en su gran mayoría, que la mejor manera de sacarle rentabilidad a un producto es haciéndolo multiplataforma. Pues bien, tenemos a Sega, que quiere usar la baza de traer viejas franquicias de sus anteriores generaciones a su Sega Saturn, pero no da abasto a hacer videojuegos, por lo tanto intenta colaborar con un estudio, con un tercero, que en este caso es Core Design. Les encargan que haga una nueva entrega de Streets of Rage y bueno, pues el estudio se pone a trabajar en ello, pero consideran que para un proyecto de tal magnitud no están sacando toda esa, no van a sacar toda esa rentabilidad que ellos sacarían al producto, por lo cual a escondidas empiezan a desarrollar un port para PlayStation 1 y un port para Nintendo 64, cuando el videojuego está prácticamente al final de su desarrollo para ser prácticamente lanzado, vamos a decir. Hablan con Sega y le presentan su juego y le presentan esa versión para PlayStation 1 y esa versión para Nintendo 64, a lo cual Sega se niega rotundamente porque no quieren perder esa baza que es dejar sus franquicias en máquinas de la competencia. Por lo tanto, el acuerdo se rompe, Core Design decide seguir adelante con el desarrollo, borra todo el rastro de lo que hay de Streets of Rage en su producto y lanzan el videojuego al mercado con el nombre de Fighting Force, en una versión para PlayStation 1, una versión para PC y con un cambio de nombre, una versión para Nintendo 64 con ese Fighting Force 64. De hecho, si veis el juego, si lo jugáis, hay mucho de la esencia de la franquicia de Sega, hay muchas similitudes, nombres de personajes, enemigos, ítems, incluso algunos escenarios podrían haber sido sacados del universo de Streets of Rage. Dicho esto, 2 años más tarde, en el año 1999, Fighting Force recibe una secuela, Fighting Force 2, que no tiene nada que ver con el primero, que no gustó a todos. A mí sí que es un juego que en parte me hizo gracia, tiene más de otros géneros de acción, de plataformas que de beat'em up, pero es un videojuego que está ahí, que me parece interesante y que si reventáis el botón del like, pues bueno, vendré posteriori con un vídeo dedicado a ese Fighting Force 2, que es un juego que también me parece que en su justa medida necesita y merece reconocimiento. Dicho esto, por aquí arriba tenéis mis redes sociales, tenéis la cuenta de Twitter, donde voy poniendo cositas del mundo del videojuego, esa cuenta de Instagram, donde vais viendo todo lo que hay en mi colección, y ese grupo de Telegram, donde todos sois bienvenidos para hablar conmigo directamente y para hablar también con otros miembros de la comunidad. Muchas gracias por dar al like, por compartir el vídeo y nos vemos muy pronto en una nueva entrega. Hasta la próxima. Bye bye.